Ondoren, Idoia Mintzinaga, 10 urte. Hiru urte daramatza gimnasia ritmika egiten. Eta orain, masarekin ejerzizio bat egingo dugu. Txalo bero bat. Thank you.
Thank you.
eta bi urte dara matzate. Thank you.
Rosa María Julín, Juli Pereira, Gran Dificultad, de Pelota y Aro. Un fuerte aplauso para ellas. Thank you.
Acevedo, de 8 años de edad, lleva 2 años haciendo gimnasia rítmica y nos va a realizar un ejercicio con pelota. Txalo bero bat berarentzat. Yeah.
de 9 años de edad, llevan haciendo gimnasia 3 años. Thank you.
Osaturiko talde honetan, amarretan. Thank you.
Venga, ese aplauso. Thank you.
Oiga, por favor. La segunda vez.
pasado un año y parece que fue ayer cuando estuvimos reunidos. Con una pequeña diferencia. Que todos estos que aquí han participado han crecido, que parecen hasta distintas. Vamos a hacer un breve comentario de lo que nos dice la profesora Rosa, que yo, en nombre de todos, le voy a ofrecer esta rosa roja con amor, que simboliza su esfuerzo y su trabajo. Dime, Rosa, ¿cómo ha sido esta vez, este curso, todo lo que han hecho los niños? Bueno, pues hazlo de una manera breve o sencilla, como a ti te parezca. Lo más sencillo, han trabajado muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, hay que agradecerle a ellas que hayan trabajado tanto a mí. Es mi trabajo. Yo pienso y quiero valorar que, a mi juicio, y digo a mi juicio que soy poco entendida en la materia, aunque en este momento haga una entrevista, que han mejorado. Yo pienso que en el conjunto de grupos han mejorado. En el de individuales también ha habido algunas pequeñas diferencias, algunos pequeños fallitos, pero bueno, pienso que eso puede pasar y que, bueno, nos sucede a todos. Pero en general tengo la impresión de que ha sido más completo, más perfecto. Dime, ¿cuál es el ejercicio que a tu juicio te parece que ha sido el mejor? No puedo decir cuál ha sido el mejor porque es imposible. A mí, desde luego, el que más me ha satisfecho, desde luego, ha sido el de aro y cuerda. Porque ha sido un ejercicio muy, muy difícil y que ha salido muy bien. Ahora, todas lo han hecho bien. Yo me he dado cuenta de que, aunque parece una tontería, también hay que aportar la belleza de esas mallas tan bonitas. No sé si es la moda o el buen gusto en la lección, pero como hemos de valorar no solo el ejercicio, que también hemos de valorar su presentación, quiero hacerlo constar. Para mí los ejercicios han sido preciosos, completos, bonitos y sobre todo muy, 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 por encima de todo, muy bien hechos. ¿Tú qué opinas? Hombre, todo ayuda mucho, desde luego. La estética, acompañado de un buen ejercicio, queda mucho mejor que una malla fea con una pelota fea. Y aunque el ejercicio esté muy bien, si la estética es fea, imposible. También tenemos que sumar a todos estos valores la megafonía, que este año ha sido realmente muy buena. Entonces, en nombre de todas estas chicas, vamos a dar a la señorita Rosa un aplauso muy fuerte, que este año no quiere hablar mucho. Quiero llamar a la más pequeña. Arguía, ¿no está? ¿Puede haber una segunda que sustituya y que pueda hacer las veces de la pequeña? A ver, Grace. Yo para ellas, en nombre al revés, tengo una rosa como capullo. A ver, ven aquí. ¿Cómo se llama? Grace. Dime, Grace, ¿cuál ha sido tu trabajo? Dile que pelota. Más alto, que no se oye. Pelota. No tiene fuerza, se ha comido, pero poquito, que casi no se le nota. Mira, Grace, esta rosa es símbolo del crecimiento. Vais a crecer, fijaos, para hacerlo mejor. Con cariño, pero sobre todo con alegría. Esta rosa va a simbolizar vuestro esfuerzo y vuestro amor en que el año que viene va a ser esto todavía mucho mejor. Esto es para ti. Un aplauso para Grace. Y gracias a todas vosotras por vuestro esfuerzo, por vuestra alegría, por vuestra ilusión. Y que no decaiga el espíritu. Este arriba, siempre, para arriba. Gora, pero no gora estatua, sino gora en el sentido de elevar el espíritu siempre, siempre. Estudio y espíritu, que habéis crecido, que bueno, es una diferencia terrible. Habéis crecido no solo en físico, sino también en hacerlo mejor. Un aplauso para todos.